¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Hoy estamos con el ejercicio número 3 sobre cálculo de área utilizando la integral definida. Bien, antes de comenzar con la resolución, primero demos lectura al enunciado. Calcular el área de la región limitada por las curvas dadas. F de x igual a coseno de x y g de x igual a seno de x en el intervalo de 0 a pi. Muy bien amigazos, tomen asiento y disfruten de la clase, porque empezamos. Vamos a calcular el área de la región que se forma cuando estas dos funciones se cruzan, en el intervalo de 0 a pi, o en el intervalo de 0 a 180 grados. Recuerden que pi equivale a 180 grados. Y antes de utilizar la integral definida, el primer paso es graficar estas funciones, para conocer la región que vamos a analizar. Y para ello trazamos una pequeña tabla de valores. Y en esta tablita ubicamos la variable x y le asignamos valores comprendidos entre 0 y pi. Tomaremos valores de pi cuartos en pi cuartos, empezando con el 0, escribimos, luego pi cuartos, pasamos a utilizar pi medios, luego utilizaremos 3 pi cuartos y finalmente pi. Y miren muchachos, con estos 5 valores ya podemos obtener una gráfica aceptable, pero si queremos una gráfica más exacta, pues utilizamos más valores, no hay ningún problema. Y algo a tomar en cuenta es que estamos trabajando con radianes, pero también se puede trabajar con grados, donde aquí tendríamos 0 grados, 45 grados, 90 grados, 135 grados y 180 grados. Ahora ubicamos en la tabla las funciones. Primero, f de x y la función g de x. Y procedemos a reemplazar cada uno de estos valores en las funciones, comenzando con la función coseno de x. En lugar de la x, reemplazamos estos valores. Empecemos. Coseno de 0, ¿cuánto nos da eso? 1. Coseno de pi cuartos, nos da un valor de 0,70 aproximadamente. Utilizaremos dos decimales. Coseno de pi medios, que nos da 0. Coseno de 3 pi cuartos, da un valor de menos 0,70. Y finalmente, coseno de pi, que equivale a menos 1. Y listo, ya tenemos los valores completos para la función coseno de x. Pero hay que tener cuidado, si vamos a utilizar la calculadora, debe estar configurada en radianes. No se olviden, si no vamos a obtener valores erróneos. Ahora, reemplacemos los valores en la función seno. Primero, seno de 0, que nos da un valor de 0. Ahora, seno de pi cuartos, que es 0,70. Seno de pi medios, que es 1. Seno de 3 pi cuartos, 0,70. Y por último, seno de pi, que nos da 0. Una vez que tenemos completa la tabla de valores, vamos a dibujar un plano cartesiano para ubicar cada uno de estos puntos en el mismo. Bien, tenemos nuestro plano cartesiano y en el eje X hemos optado por una escala de pi cuartos en pi cuartos. En cambio, en el eje Y, una escala de 0,25 en 0,25. Comenzamos a ubicar los puntos para la función f de x, 0 y 1. A ver, busquemos 0 y 1. El primer punto se encuentra aquí. Luego, pi cuartos y 0,70. Pi cuartos subimos hasta 0,70. Aquí tenemos 0,75. 0,70 más o menos por esta posición. Continuamos con el punto pi medios y 0, que se encuentra en esta posición. Luego tenemos 3 pi cuartos y menos 0,70. A ver, 3 pi cuartos y bajamos a menos 0,70 más o menos por esta posición. Y finalmente, pi y menos 1, que se encuentra el punto aquí. Y ahora muchachos, que ya hemos ubicado los puntos en el plano cartesiano, unimos. Ya tenemos la función coseno. Ahora pasamos a la función seno. 0 y 0, ubicamos el punto que se encuentra en esta posición. Pi cuartos y 0,70. Ese punto se encuentra en esta posición. Seguimos pi medios y 1. A ver, pi medios y subimos hasta 1. Aquí está el punto. Luego, 3 pi cuartos y 0,70. 3 pi cuartos hasta 0,70. Aquí se encuentra. Y finalmente, pi y 0, que el punto está aquí. Por último, unimos estos puntos. Listo muchachos, tenemos graficado las funciones. Por un lado, la función de color rojo, que es coseno de x, y la función de color azul, que es seno de x. Ahora, analizamos la región de la cual vamos a obtener o calcular el área. Y nos podemos dar cuenta que la primera región se encuentra en esta posición. Miren. Y la segunda región es la que se forma acá. También vamos a marcar con unas líneas. Y listo muchachos, hemos identificado la región que vamos a calcular el área.
No se olviden, en el intervalo de 0 a pi, y nos podemos dar cuenta también que esta región general o total se ha dividido en dos regiones. Es por ello que tenemos dos áreas para calcular. A esta la llamaremos el área número 1 y a esta el área número 2. Es momento de utilizar la integral. Entonces, lo que queremos es calcular el área total, pero como mencioné, aquí tenemos dos áreas. Así que para encontrar el área total representado con la letra A, no es nada más que la suma de las dos áreas, el área 1 de la región 1 más el área 2 que corresponde a la región 2. Y planteada esta pequeña fórmula, comenzamos a utilizar la integral. El área es igual a la integral. Primero, planteamos para el área número 1. Para ello, es importante conocer los intervalos de la región número 1. Y miren, los intervalos son de 0 hasta pi cuartos. Aquí termina la región número 1. Así que ubicamos los intervalos en la integral. De 0, escribimos 0, el límite inferior, y arriba, el límite superior, pi cuartos. Y como sabemos, esta región está formada por dos funciones. Tenemos que restar las funciones para obtener el área número 1. Primero, la función superior, que es coseno de x, vamos a escribir coseno de x. Restamos de la función inferior, que es seno de x, la función de color azul. Todo esto debe estar entre corchetes, porque está multiplicado por el diferencial de x. Y miren, muchachos, con esta integral ya podemos calcular el área número 1. No se olviden, primero identificamos los intervalos que son de 0 a pi cuartos para la región número 1 y luego restamos las funciones. La función superior o la curva superior que es coseno de x menos la curva inferior que es seno de x. Ahora analicemos la integral para el área número 2 más, ubicamos el signo positivo, la integral. Analizamos los intervalos. En cambio, la región número 2 empieza en pi cuartos y termina en pi. Entonces, el límite inferior es pi cuartos. Escribimos. Y luego, el límite superior es pi. Y al igual que en la integral número 1, para obtener el área de esta región, debemos restar las funciones. Primero, la función superior o la curva superior, que es seno de x. Escribimos menos la función inferior o la curva inferior, que es de color rojo, que corresponde a coseno de x. Todo esto entre corchete multiplicado por el diferencial de x. Muy bien, muchachos, ya tenemos planteada la integral para calcular el área total de la región sombreada. Ahora empecemos a encontrar las integrales. Primero nos vamos a concentrar en la integral número 1 para calcular el área número 1. Entonces, el área número 1 es igual. Y en esta integral lo que tenemos es una resta de funciones. Eso nos permite integrar de forma separada cada función. Primero, la integral de la función coseno de x es seno de x. Escribimos menos, ubicamos el signo negativo, y la integral de la función seno de x es menos coseno de x. Por ello, ponemos paréntesis, menos coseno de x. Todo esto entre corchete, porque debemos evaluar en el intervalo de 0 a pi cuartos. Entonces, ya tenemos la primera integral. Ahora vamos a evaluar. Para ello, vamos a copiar los corchetes de la siguiente manera. Igual. Abrimos corchetes, copiamos las funciones, pero donde aparezca la variable x, abrimos paréntesis. Copiemos seno, en lugar de x, paréntesis. Acá, ley de signos, menos por menos es más. Nos queda coseno positivo, en lugar de x, paréntesis, cerramos corchete. Y al lado volvemos a copiar este corchete tal como está. Entonces, corchete, seno, paréntesis, más coseno, y también abrimos paréntesis. Finalmente, cerramos corchete. Y en la mitad lo que vamos a hacer es restar. Y reemplazamos en el primer corchete el límite superior, pi cuartos. Escribimos pi cuartos y acá también pi cuartos. En cambio, en el segundo corchete vamos a ubicar el límite inferior, 0 y 0. Y así, muchachos, es como se evalúa. En la función reemplazamos el límite superior, luego reemplazamos el límite inferior y debemos restar. Continuemos, igual,
Y acá, seno de pi cuartos es 0,70. Utilizamos dos decimales, no se olviden. A ver, 0,70 más coseno de pi cuartos también es 0,70. Pasamos al segundo corchete. Seno de 0 es 0, así que se anula. Y coseno de 0 es 1. Aquí nos quedará 1 positivo. 1 por menos es menos 1. Y por último vamos a operar. Igual, 0,70 más 0,70 menos 1 es 0,4. Y así hemos calculado el área número 1, correspondiente a la primera integral. Hagamos lo mismo, pero con la segunda integral. Vamos muchachos, ya estamos cerca. Así que vamos a encontrar el área número 2. Esto es igual. Acá tenemos una resta de funciones. Integramos de forma individual. La integral de la función seno es menos coseno de x. No se olviden. Menos este menos y la integral de la función coseno de x es seno de x. Y todo esto entre corchete. Porque vamos a evaluar en los límites de pi cuartos a pi. Y para evaluar aplicamos lo mismo que en la integral número 1. Copiamos todo el corchete, pero donde aparezca la variable x, abrimos paréntesis. Entonces, igual corchete menos coseno de x en lugar de la x, paréntesis, menos seno en lugar de la x, paréntesis, cerramos corchete, volvemos a copiar todo el corchete al lado. Entonces, corchete menos coseno, paréntesis, y menos, en cambio, seno, también paréntesis, y esto entre corchetes. Y no se olviden que estos dos corchetes se deben restar. Ahora, en el primer corchete, reemplazamos el límite superior, pi. Escribimos. En el segundo corchete, reemplazamos el límite inferior, pi cuartos. Y acá, pi cuartos. Y procedemos con los cálculos. Igual, menos coseno de pi es menos 1, entonces entre paréntesis. Y acá, seno de pi es 0, esto se anula. Continuamos, ubicamos menos corchete menos coseno de pi cuartos es 0,70. Menos seno de pi cuartos también es 0,70. Cerramos corchete. Ahora, esto es igual, menos por menos es más, nos queda 1 positivo. Acá, menos y menos 0,70, menos 0,70 nos queda menos 1,4. Finalmente, esto es igual. Acá, menos por menos es más. Con lo que tenemos, más 1,4. 1 más 1,4 nos da un resultado de 2,4. Encontrando de esta manera el área de la región número 2, con un valor de 2,4. Y con estos resultados, encontremos el área total. Ya sabemos que esta área es igual a la suma de las dos áreas. Por una parte, el área 1 que equivale a 0,4 más el área 2 que tiene un valor de 2,4. Y por último, sumamos. El área total es igual. 0,4 más 2,4 nos da un valor de 2,8. Y como estamos trabajando áreas, es unidades al cuadrado. Encontrando el resultado final. Entonces, amigazos, el área de la región limitada por estas dos funciones, por estas dos curvas, en el intervalo de 0 a pi, nos da un valor total de 2,8 unidades al cuadrado. Y es así como se utiliza la integral definida. Y ha sido una clase extensa, pero felicidades por llegar hasta el final. Ahora, ¿qué les parece si utilizamos GeoGebra para comprobar si este valor, este resultado, es el correcto? Bien, para calcular el área utilizando GeoGebra, primero insertemos las funciones, la función coseno de x y la función seno de x. Pero vamos a cambiar el color de la función seno a un color azul. Y en este punto ya tenemos graficadas las funciones. Algo a tomar en cuenta es que en GeoGebra, en el eje x, no se trabaja en radianes, pero no hay problema. Ahora debemos identificar los intervalos para cada región. Como sabemos, la región número 1 comienza en 0 y termina donde se cruzan ambas funciones. Entonces, para saber el valor de este punto, insertamos un punto, justo donde se cruzan. Y para la segunda región, sabemos que empieza en el punto A y termina en este punto denominado B. Con esto ya podemos calcular el área. Vamos a insertar o utilizar el siguiente comando, integral. Y seleccionamos esta opción.
donde ubicamos la función superior, la función inferior y los límites inferior y superior. Como queremos calcular el área de la región número 1, la función superior es f. Entonces aquí insertamos f. En cambio acá la función inferior, que es la de color azul, la función g. Borramos esto y g. Luego vamos con los límites. Borramos esto. El límite inferior es 0. Y el límite superior es la coordenada en x del punto A. Entonces borramos esto. Insertamos x, paréntesis, y el nombre del punto con mayúsculas, A. Y en este momento tenemos identificada la región número 1 y a la par el valor del área, 0.41, que es aproximado al valor que calculamos. Ahora aplicamos el mismo proceso para calcular el área de la región número 2. Vamos a insertar el comando integral. Seleccionamos esta opción. Y primero insertamos la función superior, que es la función g. Entonces borramos esto y g. Luego la función inferior, que es la función f. Ahora los límites. El límite inferior es la coordenada en x del punto A. Entonces borramos esto, insertamos x, paréntesis, y el punto A. Y el límite superior es la coordenada en x del punto B. Borramos. Insertamos x, paréntesis, y el punto B. Y pueden observar que tenemos identificada la región número 2. Y a la par, acá abajo, el valor del área, 2.41, que también coincide con el valor que encontramos mediante los cálculos. Ahora, aumentamos la opacidad en cada una de las regiones. Entonces, aquí vamos a aumentar a unos 50. Lo mismo acá, hasta 50. Y así tenemos la gráfica que realizamos en el pizarrón. Y para finalizar y encontrar el área total, lo que debemos hacer es sumar estas dos áreas. Entonces, el área número 1 es A y el área número 2 es B. Regresamos y sumamos. A más B nos da un valor, un resultado final de 2.82. Recuerden que en nuestros cálculos obtuvimos un valor de 2.8. Eso significa que toda la resolución del ejercicio está correcta. Y con esto damos por finalizado el video. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, porque estaremos subiendo más contenido relacionado con este tema. Sin más, nos veremos en una próxima ocasión.